Señoras y señores, buenas noches, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a F Radio, radio en su red social. Hoy estamos a ¿cómo? A 20 de mayo, son las 10:14. Vamos a hablar sobre una situación que se ha suscitado en el pueblo de la Amistad Guánica. Muy lamentablemente, entre dos personas que conozco y que sé que son buenas personas los dos. Se trata de Edgardo Cruz Vélez, quien hasta hace poco, hasta hoy, hasta estos días, fue candidato a la alcaldía de Guánica por Proyecto Dignidad. Edgardo está señalando a Ismael Titi Rodríguez, presidente del Partido Popular Democrático en Guánica, por haber sido él el que sometió una querella en contra de Edgardo Cruz Vélez, y este fue descertificado, sacado de la papeleta para la alcaldía de Guánica y de la presidencia del pueblo de la Amistad Guánica. Vamos a escuchar y ver a Edgardo Cruz Vélez cuando hace los señalamientos contra Edgardo, contra Ismael Titi Rodríguez. En varias ocasiones le dice Ismael Titi Rivera, pero luego corrige y es Ismael Titi Rodríguez. Escuchemos a Edgardo Cruz Vélez cuando hace las expresiones a través de las redes sociales, señalando a Titi Rodríguez como el que fue el que impulsó la querella para que lo desertificaran de la papeleta de Proyecto Dignidad, un grupo político bajo los preceptos de la religión del cristianismo. Vamos a escuchar a Edgardo Cruz Vélez cuando hace y dice sentirse muy, muy dolido por esta situación. Y esta noche yo quiero expresarte lo dolido que yo me siento, porque lamentablemente esa persona que yo pensaba y que todavía pienso que es una buena persona, mi amigo, una persona que aprecio de una forma increíble, Ismael Titi Rivera, Ismael Titi Rodríguez, discúlpenme. Ismael lamentablemente coordinó el que Proyecto Dignidad me quitara el endoso, me quitara la certificación que nos había brindado hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás. Proyecto Dignidad me acaba de quitar esa certificación y ahora ya no soy el candidato o el aspirante a la alcaldía de Guánica bajo la colectividad, simplemente porque hubo alguien que no supo competir en este evento electoral que se aproxima en una forma clara, transparente, honesta y llena de integridad. Yo no entiendo al día de hoy por qué dentro de la campaña de Titi, alguien decidió enviarle un comunicado a Proyecto Dignidad donde hablaba de aspectos personales de mi vida, de cosas que en el momento en que se discutieron y se hablaron abiertamente y en forma franca, porque aquí yo nunca he tenido nada que esconder. Y yo nunca he venido aquí pretendiendo que soy alguien que realmente no soy. Yo también soy un hijo del mismo Dios del cual tú eres hijo. Y papá Dios nos hace diferentes, diferentes a cada uno de nosotros. A ti te hizo de una forma, a mí me hizo de otra. Pero eso no quiere decir que yo no sea una persona de buena voluntad, de compromiso, de integridad, que haya vivido por los pasados 50 años de vida dentro de los estándares más altos de moralidad, de integridad y dentro del marco de la ley. A mí nunca nadie me ha hecho ningún tipo de acusación de naturaleza moral ni ética, porque siempre me he comportado dentro de esos estándares tan altísimos de cada una de ellas. Yo serví en las Fuerzas Armadas por 22 años y para llegar a donde yo llegué, tú simplemente no puedes vivir una vida al garete, por así decirlo. No solamente eso,
Siempre he vivido como Dios nos manda a vivir, como un buen cristiano y compartiendo bendiciones. Pero alguien simplemente no supo entrar a la contienda que se avecina, hablando de las ideas, de sus ideas, y en vez quiso hacerlo destruyendo mi reputación y tratando de llegar a la cima, pasando por el cadáver político de este servidor que está aquí. Proyecto Dignidad, yo no entiendo al día de hoy simplemente cómo tomó una decisión final basada en chismería política. Ahí estaba, señoras y señores, las expresiones, parte de las expresiones que hiciera Edgardo Cruz Vélez en relación a que Ismael Titi Rodríguez o alguien de su grupo político radicó una querella o envió una comunicación a Proyecto Dignidad poniendo en entredicho el aspecto de hombre o de hombre de bien de Edgardo Cruz Vélez. Ismael Titi Rodríguez, inmediatamente nos comunicamos con él y reaccionó. Ismael Titi Rodríguez reacciona a los señalamientos de quien dice ser tu amigo, Edgardo Cruz Vélez, hace básicamente 2 horas, hizo unas expresiones a través de las redes sociales. Ismael va a reaccionar. Ismael Titi Rodríguez, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, Bruno, saludos a toda tu audiencia. ¿Cómo tomas estos señalamientos? Edgardo Cruz Vélez dice que perdió su certificación ante el Proyecto Dignidad porque tú hiciste presión allá en el partido, en el grupo político. ¿Tu reacción a esto? Bruno, por completa sorpresa, yo no tengo sentido ninguna comunicación con el partido Proyecto Dignidad. No sé de qué se trata esas acusaciones en contra mía sobre esa no certificación de ese partido sobre la candidatura de Carlos Cruz Vélez, que como tú dices, lo considero mi amigo. Y lo más que me extraña de toda esta situación es que si había alguna alegación o alguna situación sobre esto, entiendo yo que debió haberme llamado o enviado un mensaje, como en otras ocasiones hemos estado en conversaciones unidos, y como buenos guaniqueños, porque yo siempre lo he visto como una persona capacitada, ¿verdad? Y siempre lo he visto como un orgullo de nosotros los guaniqueños por sus logros en la milicia. Y ver estas acusaciones en contra mía me sorprende. Yo entiendo que si había alguna duda o algo, ¿no? Algo en contra mía, entiendo yo que como amigo debió haberme llamado para entonces nosotros poder corroborar esa información que él tiene de una supuesta denuncia de mi parte. Yo te garantizo, Junior, le garantizo a todo de Guánica, de que yo no tengo que ver absolutamente nada en ninguna acusación en contra del señor Ricardo Cruz, a ese partido de Dignidad, ni sabía de nada hasta que veo ese video que me tomó por sorpresa cuando la gente comenzamos a llamarme y indicarme de que estaban haciendo esas expresiones. ¿Cuánto hace que no hablas con Edgardo? Hace como 2 semanas. 2 semanas, hace básicamente poco tiempo que hablaste con él. Sí, hace 2 semanas él pasó por el frente de mi casa. En eso él me llama, me indica que vamos de darnos un café. Yo le dije, con esta situación del coronavirus, ¿verdad? Hemos estado por tener una reunión anteriormente, pero por la situación del coronavirus la hemos aguantado. Entonces me dijo, está normalizando esto un poquito, vamos a darnos un café que está pendiente. Coordinamos de que íbamos a estar unas personas en la reunión y yo le indiqué que podíamos vernos hasta en su biblioteca, que él tiene aquí en nuestro pueblo de Guánica. Luego de eso, nos encontramos en el correo hace como semana y media, y a pesar del coronavirus, nos dimos una mano, nos dimos un abrazo, y todo bien. ¿Sabías de la desertificación? ¿Sabías que el proyecto de Dignidad lo habías desertificado o te estás enterando ahora mismo? No, me interesa, me estoy enterando ahora mismo por el video y por las expresiones de él, que alega de que por mi culpa. Eso es totalmente falso. Yo no tengo que ver nada con ese partido. Yo quisiera que ese partido, el Proyecto de Dignidad, aclare de quién recibió esas querellas y que se exprese sobre ese asunto
de por qué no certificaron la candidatura de Ricardo Cruz. Yo no tengo problema con la candidatura de Ricardo Cruz Pérez, yo no tengo ningún problema con la candidatura del alcalde ahí incumbente. Yo no creo en la democracia, y si él estaba interesado en correr, yo estaba preparado para enfrentarme en las elecciones a él como también al alcalde actual. ¿Conoces a alguien dentro del proyecto de Dignidad, algún guaniqueño que pertenezca al grupo aparte de Edgardo? No. No conozco a nadie, no tengo mucha información sobre este partido, y quisiera, dado las acusaciones que se hacen en mi contra, quisiera alguna expresión de ese partido aclarando sobre qué es lo que pasó, qué querellas están hablando, y que se diga realmente por qué Carlos Cruz no cumplió con los requisitos para coger bajo este partido para la candidatura de alcalde. ¿Y de dónde crees que sale el hecho de que él te señale a ti? Alguien tiene que haberle dicho a él, mira, te radicó la querella a fulano de tal, o refiriéndose a ti, o alguien tiene que haberle dicho a él que por qué fue la razón. Yo soy una persona siempre seria y cuidadoso en mi planteamiento, y siempre me he tenido un compromiso con el pueblo, siempre decir la verdad. Y yo ponerme a especular o algo, ¿verdad? Siempre no es mi estilo. Yo cuando voy a hacer unas expresiones, la hago porque estoy seguro, lo hago por nombre y apellido. Si él está ¿verdad? Identificándome a mí y me señala a mí con personas, pues yo le pido que sea más claro y diga de por qué es que no lo están certificando, y que si está mi nombre envuelto en alguna de las querellas de estas, porque yo no tengo conocimiento de nada sobre eso. Ok. Entonces, ¿piensas mañana durante el día llamarlo o buscarlo para que hablen? ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a tratar de hablar con él? Hello. Ismael. ¿Me escucha? Ismael. Hello. Ajá, ¿me escucha? Sí, te hablaba de que yo estoy disponible para hablar con él. Una llamada de mi parte ahora mismo te envía, no estaré haciendo porque estoy un poco sentido, porque ver y enterarme debajo de la manera que utilizó, los medios que utilizó para atacarme de esa manera, entiendo que no es el medio correcto, y que debimos haber hablado en persona para resolver esta situación. Es lamentable porque la situación que está viviendo nuestro pueblo, y que nosotros tengamos al pueblo en estos dimes y diretes, en una situación histórica que está viviendo nuestro pueblo, necesitamos levantar este pueblo para echarlo para adelante y sacarlo de la administración tan desastrosa que tenemos en Guánica, de que estemos entrando en temas como estos. No te lo esperaba esta situación, lo menos que te esperabas era que te fueran a señalar el proceso. Sí, no me lo esperaba jamás en la vida, ¿verdad? Porque yo tengo mis planes, con mi equipo de trabajo estaba unido, ya con los planes tratados, sábado comenzamos a radial y estaba ya un plan de trabajo ya desarrollado de aquí a las elecciones, sin miedo a ninguna candidatura ni de Caldo ni de alcalde. Son enfocados a presentarle un plan de trabajo a nuestro pueblo, a hablarle con la verdad para que nuestro pueblo salga a votar el 3 de noviembre por un cambio que tanto necesita para echar a este pueblo hacia adelante en este momento histórico. ¿Cuál es, si te encontraras con él, qué sería lo que qué le dirías a Edgardo si te encontraras con él mañana o cuando sea, que en algún momento te vas a encontrar con él? Yo, pues, seguro, somos un pueblo pequeño, vivimos cerca, yo voy a coger un encuentro o el paso frente de mi casa, de cualquier manera. Yo lo que le pediría es hablar como se debe hablar, con rectitud y como habla los hombres, en resolver los asuntos. Yo siempre estoy disponible, porque cuando uno siempre tiene la verdad a su lado, no hay miedo de hablar ni nada por el estilo. Yo estoy claro, enfocado en la meta, que es en ganar las elecciones en noviembre del 2020 y echar este pueblo hacia adelante a partir de enero del 2021. Gracias, Ismael, gracias por reaccionar. Gracias a ti, Junior, y buenas noches a todos los amigos que siempre sintonizan el medio que utiliza para comunicarse con el pueblo. Gracias. Bien. Ahí lo tenían, señoras y señores, Ismael Titi Rodríguez reaccionando a los señalamientos serios y muy compungido el hombre, muy triste por haber sido descertificado. Él tenía
ya era oficialmente candidato a la alcaldía de Guánica por Proyecto de Dignidad y fue descertificado y señala a Ismael o a alguien de su grupo como la persona que hace la querella ante el movimiento político. Muy lamentable que esto esté ocurriendo entre estos dos grandes amigos guaniqueños. Esto es F Radio, gracias a nuestros patrocinadores. Repostería y cafetería, Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. Mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles, Yauco. 913-0000.